CEDRONAR, en articulación con la Secretaría de Bienestar de acá de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ha organizado estas jornadas que constó como de dos encuentros, uno en el día de ayer, miércoles, y hoy jueves la segunda y última parte, en el marco del 26 de junio, que es el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido de Sustancias o de Drogas, y también del tráfico ilícito. Entonces hemos organizado estas actividades que tienen que ver con una presentación artística. Ayer hubo una banda musical, Machaca, creo que el nombre, sí, y hoy hay circo. Y en el marco de esta actividad artística lo que hacemos un poco es acercarnos como a transmitir como algunos mensajes también. Entonces ayer estuvimos con unos susurradores que es como diciendo algunas cosas al oído, algunos mensajes que queríamos transmitir a la comunidad en general. Acerca sobre el consumo de sustancias, el consumo problemático de sustancias y a través de estas instancias problematizar aquello que tiene que ver con el consumo, ciertos mitos que hay también sobre el consumo y un poco también acercar la instancia de que las personas en general podemos hacer algo en relación a acompañar a alguien que consume sustancias de manera problemática. Nosotros en CEDRONAR trabajamos fundamentalmente desde un paradigma que es el paradigma de reducción de riesgos y daños. Y lo que hacemos es trabajar con las consecuencias derivadas de las situaciones de consumo, porque siempre partimos de la base de que las personas somos personas, sujetos de derecho, antes que nada, ¿no? Después podemos ser una persona que consume, una persona que delinque, pero primero persona, ¿no? Entonces, hablar como de adicciones, hablar de enfermos, hablar de delincuentes nos parece que es estigmatizante y es reduccionista también, ¿no? Las personas somos mucho más integrales que eso. Entonces, bueno, partimos de esta base de, bueno, son situaciones de consumo problemático en determinada persona, ¿no? Pero además a esa persona le están pasando un montón de cosas, ¿no? Y las causas por las que llegamos a consumir también son muy variadas, ¿no? No son generales, no nos atacan o nos llegan a todos de la misma manera.